come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes una decoración para que hagan de último minuto, pero que te sacará de apuros como centro de mesa para el comedor, para la sala, la entrada, o si no la puedes usar en la cocina o en el baño. Así que quédate viendo el video. Vamos a usar ramitas de pino, esferas, pueden ser piñas de los pino también, cintas navideñas y lo principal es madera. Pedazos de madera, pero si tú no tienes madera, no encuentras, puedes usar, hay unos cartones que son como muy gruesos que los puedes usar, o si no también hay otro tipo de madera que se llama balzo y esta también la puedes cortar con una cuchilla o con unas tijeras. Así que lo primero que voy a hacer es pintar la madera. Tú puedes dejar los palitos así como están de color madera, pero yo quiero pintarlas y para esto voy a usar pintura de pared regular o puedes usar pintura acrílica. Yo lo voy a pintar de color blanco, pero no te recomiendo que lo pintes con pintura de aerosol porque la madera siempre chupa mucha pintura, entonces se te va a ir todo la lata completa, así que preferiblemente que lo hagas con una brochita y pintura regular de pared o si no, pintura acrílica. Para cada decoración voy a usar tres pedazos de madera. Esta mide 38 centímetros de largo y está cortada, mira, regular. Pero estas dos también son de 38, pero están cortadas con sus ángulos. Entonces, la madera que la cortaste de forma normal, regular, y las otras dos maderitas van a ir así, por eso es que necesitamos los ángulos en la parte de abajo y también en la parte de arriba. Voy a usar pegamento blanco para madera o cola de madera, o tú puedes usar también la silicona caliente, lo único que se te puede desbaratar. Y ya cuando lo tengas, lo pones encima y lo dejas secar. Así fue como quedaron. Entonces esta mide 38 centímetros, esta 30 centímetros y esta 24 centímetros. Esta decoración me encanta porque no solo para Navidad, sino que la puedes lucir así solita todo el año en una repisa o en alguna mesita, se ve muy bonito. Pero yo te voy a compartir esta misma decoración con tres ideas diferentes. Vamos a comenzar entonces con la primera idea, que es usando de estos tipos de esfera que son como tipo bombillo, transparentes o pueden ser redonditas también, pero estas esferas tú las puedes decorar. Entonces lo que vamos a hacer es usar de estas semillitas, usar también ramas y llenarlas adentro, se ve muy lindo. Estas ya las venden así, yo las vi en Walmart decoradas, pero tú las puedes hacer fácilmente en la casa. Entonces lo que haces es les metes la cerecita, les metes las ramas. Si encuentras piñitas chiquitas y le caben por ahí, también las puedes poner. Esto es muy fácil de hacer. Mira qué lindas quedan. Ahora vamos a colgar las feritas. Si tú quieres hacerlo por atrás o si no por debajo. Yo lo voy a hacer por debajo porque quiero que quede bien en el medio. Y si tú quieres que se vean las dos partes, entonces pones el moñito en la parte de acá adelante y otro moño en la parte de atrás, si lo vas a poner en una mesa que se ve por los dos lados. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Para la idea número 2 vas a necesitar esferas navideñas, un hilo o puede ser nylon. Lo que vamos a hacer es introducir esferitas en el hilo de a una, de a dos, de a tres, de las que ustedes quieran y las van a empezar entonces a pegar desde la parte de la punta del triángulo hacia abajo. Yo lo voy a pegar poniendo silicón caliente. La primera es fácil porque puse una nomás, pero para la segunda lo que van a hacer es,
van a meter la esfera, le dejan un pedazo y le van a hacer un nudo para que así la esferita no corra por todo el hilo, sino que quede ahí quieta. Para la tercera hacen igual, pero dejen la misma distancia. Y ya nomás sino pegarlo a los lados, déjenlo secar bien y ya después le cortan el exceso del hilo y ya. Cuando lo pegues, deja la cuerda templada y sosténlo ahí como unos 2 minutos, porque si no se te cae el hilo y queda colgando. También quedan bonitas así, pero yo las quiero un poquitico como más alineadas. Y mira qué bello queda también de esta forma. Para esta siguiente idea necesitaremos ramas, un árbol, cualquier muñequito de Navidad, Santa Claus, el muñeco de nieve, lo que ustedes quieran. Y si quieren regalitos, una piñita de Navidad, ya aquí le puedes poner lo que tú quieras. Entonces lo que vamos a hacer es enredar la rama en uno de los lados. Lo puedes hacer con la misma ramita, como es alambre, entonces fácil, puedes doblarlo o si quieres tú lo puedes pegar. Y en la parte de abajo vas a hacer lo mismo, vas a poner también ramitas así en un lado. Ahora vas a empezar a pegar las figuritas que tengas. Lo que vamos a hacer es como una escena navideña en un parque. Yo hice hace tiempito también algo así, pero fue en unos frascos de vidrio. Y acá al otro lado también tratas de ponerle algo. Entonces ahora aquí en esta parte ya le puedes poner esferas, o si tú quieres una piñita, un regalito, como algo para darle vida en esta parte. Y mira qué bello queda. Si tú tienes niños, hazlo con ellos porque a ellos les va a encantar. Y por último, lo que pueden hacer es ponerle al triángulo una velita o cualquier decoración navideña. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video, recuerda regalarme un like, cuéntame cuál de las ideas te gustó más. Besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!